Hola, bueno, todos, vamos a continuar con Sly 2. Ay, esperar. Tenía el mando cargando y ahora no sé si va a querer responder o no. ¿Funcionas, mando? Supongamos que sí. Vale, fantástico. Vamos a continuar con Sly 2. Estamos en el mundo de la condesa Malapécora, esta, como se llame. Y me acabo de acordar que se me ha olvidado. Bueno, conseguí las botellas. Puedo mostrarlo, mirad. Las botellas están conseguidas. Y solo tardé como una hora en conseguir la última. ¿Por qué no la encontraba? Y estaba por un sitio por donde ya había pasado y pensaba que la había cogido, pero no, era mentira. Maravilloso. Y también he cogido todos los botines que hay, salvo uno que no sé cómo coger. Ah, y también he robado medallas a la gente a cascoporro. Pues ya que estaba. Tampoco se vende por mucho, pero ¿cómo puedo vender todo? Pues no, pues no. ¡Uy! 2100 y pico. Me falta un tesoro que no sé cómo conseguir, pero me acabo de dar cuenta de una cosa. Puede que tenga que ver con el planeador. Que no lo tengo comprado. Así que eso. Dios, no me va a dar ni con eso para todo. La madre, y me he puesto a robar relojes. Como me he puesto a robar carteras. Como si no hubiera un mañana. Pero no me va a dar. Espero ganar pasta en las misiones. ¿Qué me interesa? El despertador he decidido que por ahora no. El planeador va a ser súper obligatorio. Porque me parece que se va a poder llegar a sitios donde no se puede llegar de otras formas. Y me he estado cogiendo todas las botellas en este mundo que es súper vertical sin el planeador. Y estoy seguro que va a tener algo que ver. Planeador, coger. Y uno más voy a poder comprar nada más. Bueno, dos sí. No, uno más. Metidos en gastos, maravilloso. ¿Qué quiero? ¿Extractor de salud? Ah, sí, es verdad. Chuparle la medicina a la gente puede ser útil. Ofrezco y de Ignea, pero podemos recibir a puños con nuevos poderes. Y esto tiene pinta de ser lo típico de saltar en el aire y caer en bomba con fuego que siempre mola. Ah, el fuego es fuego. Comprar. Y me aguanto, Dios, solo he podido comprar dos, maldita sea. ¿Eso es malo? ¡Feroz! Sly. Ah, es que solo puedo utilizar a Sly. Digo, ¿por qué no me deja elegir al resto? El resto estáis castigados. Sin cenar. Os aguantáis. Y quiero ver lo del planeador. Necesito. Mierda, sigue sin ser en este menú. Planeador. Creo que es pasiva. Sí, no se puede equipar algo. Es pasiva. Salir con triángulo. Ah. Consigo más desplazamiento horizontal. Que no está mal. Uy, sigo sin acordarme de que donde tengo puesto los poderes la mitad del tiempo. ¿Gasta magia? Es la pregunta. ¿No lo parece? Aunque aún así, si vas corriendo, tienes que soltar el correr para volverle a dar. Es un poco cansino. Y hay tanques, y me parece que son de... Que no son de... El otro día creo que dije que eran de la condesa, pero creo que no van a ser de la condesa. Creo que son de la mala... Que habrán venido a... Patrullar... Y poco más, porque honestamente lo que es dentro de la parte del castillo, que ya lo he golismeado, no entran. Y la luna todavía no ha eclosionado. Porque va a salir un pollo gigante de ahí dentro o algo así. Aunque parece más una naranja que un huevo, pero aún así está hueva. No es súper, súper útil. No llegas tan lejos como me gustaría. Ni te da altura. Pero bueno. Primero, haz unas fotos de reconocimiento de la zona. Me sirve para llegar al tesoro, seguro. Sube a la torre de reeducación. Parece bastante agradable. Ah, y mantente alejado de los tanques. Ya, no, ya me recorrió el nivel 50 veces. Créeme, me sé cómo funciona el nivel. Porque hay dos objetivos. ¿Perdón? ¿No me había dicho que subiera a la torre de no sé cuántos? ¿Lo he entendido mal? Porque hay un objetivo ahí. Y otro en el barco. Que hay un barco. Más bien es una especie de lancha donde te puedes montar para perder muchísimo tiempo porque es alérgico al agua. El caso es que puedo conseguir el tesoro que me falta, así que tal vez lo haga. Así que voy a por él directamente, que le den a hacer misiones. Primero, los cuartos. Me cago en... No me has visto.
Por lo menos no insisten. Porque el tesoro que me faltaba por coger está ahí arriba. Y no tengo forma de volar hasta ahí arriba porque no te puedes enganchar en los árboles ni nada, que lo he intentado. Tienes que subir a los tejados. ¡Ay, Dios! Esta partida es... Si el resto de partidas... ¡Ups! Perdón. Son oscuras, esta más. Esta partida el otro día... Casi me daba dolor de cabeza. De lo oscuro que era. No sé por qué los niveles en este juego son todos tan oscuros. Ojalá hubiera alguno así un poco más colorido. Que no pasa nada, que parece... Parece un Gears of War esto. Y definitivamente recuerdo cómo subir a las alturas y puede que sea por aquí, pero a la vez puede que no. Hay varios caminos. El tesoro no lo puedes conseguir si estás en misión. ¡Me cago en...! He cogido la misión accidentalmente. ¡Uy! Esto va a ser útil en este nivel. Porque es súper alto. En otros ya no sé, pero en este por lo menos sí. A ver, voy a ir a los puntos del mapa. Y tú quita. ¿Sabes qué? No paso de ti. Si siempre paso de vosotros. Puente ese, no me llegues a atacar nunca. Vamos a hacer las cosas de hacer. Como si estuviéramos haciendo la historia y no coleccionando botellas ni tesoros. ¿No puedo subirle al juego al brillo o algo? En todo caso, habría que subirle el contraste y creo que no hay opción. No, no hay opción. Creo que ya lo debí mirar, porque muchos de los niveles anteriores han sido oscuros, pero es que este es más oscuro. Te lo juro, el otro día, además de estar buscando botellas, que ya es deprimente por su cuenta, me estaba empezando a doler la cabeza de... Tenía que hasta forzar la vista, es como raro. No es súper oscuro, pero sí. Voy a ir a los puntos que me indican, aunque yo pensaba que había que ir a la torre, pero vale. Vilma, ya estoy en casa. Tengo que fotografiar a las cosas desde arriba, tal vez. ¿Me lo ha llegado a decir? Creo que puede ser que me lo haya dicho. Vamos a subir para arriba, como estaba haciendo y de repente he decidido bajar. Y menos tontunas. Y ya está. Quizá en efectos. ¿Qué efectos? No, pero... O sea, el juego por defecto debería estar bien configurado, se supone. Ahora, de todas formas, a lo mejor lo miro, pero... Vamos para arriba. Que hablando todo un poco, ¿dónde era? Hay que fotografiar el Zeppelin en esa torre. Fantástico. He ido 50 veces, ya digo, me sé. Aunque el mapa este es súper lioso, me lo he medio aprendido. Nada más que por las puñeteras botellas. Dios, es que es... Están en sitios recónditos. Y como es todo el nivel un poco igual todo el rato, a veces no sabes qué estás haciendo. Yoink. A este tío lo habré robado 50 veces monedas. Porque siempre está sobando la mona. Me cago en... No has visto nada. Aquí no hay nadie. Ah, y los barriles rojos explotan. Porque es rojo y tiene que explotar. Y te matan de una, creo. O sea que eso es bueno. ¿Dónde tenía que ir? No, eso es algo que tengo que fotografiar. ¿Verdad? Oye, Barney, ¿por qué intenté ir a la puerta y no he podido entrar? ¿Dónde estaba el sitio para fotografiar? Me has dicho en lo alto, pero no sé en cuál. A lo mejor es esta, que es la más alta. Ah, por cierto, aquí arriba no había botella, no me lo puedo creer. Le da al círculo. Slide, por favor. No, no vengamos ahora con estas, por Dios, que ya estamos empezando a llegar a un acuerdo en el que tú haces las cosas que te digo y no me vuelvo loco jugando al juego este tuyo, que es lo que me falta ya, que encima me traiciones tú también, me des la puñalada trapera por la espalda. No has respawneado esto es bueno. A ver, con impulso. Tienes que sacar fotos de los sitios según te pille. ¿Pero no me había dicho de subir a la torre? ¿No? ¿No había dicho torre? ¿Hay que fotografiar una torre? No. ¿Sabes qué? Desde aquí arriba seguro que consigo una vista panorámica estupenda. Le puedo poner todos los filtros de Instagram y de todo. Y ya está. ¿Puedo fotografiar cosas desde aquí, desde mi pueblo? Haz fotos, entra en la torre. Maldita sea, primero hay que hacer las fotos y luego entra en la torre. Foto. No puedo hacer fotos. Tengo que hacerlo. O sea. R1 hacer fotos, sí, pero no lo estabas haciendo las fotos. Ahora sí me lo muestra. Antes no me lo mostraba. Sí que puedo hacer fotos desde aquí arriba. Mira qué bote. La condesa tiene patrulla
patrullas de estos barcos para hacer frente al ejército de Neyla. Es el Speed. ¿Podría servirnos para algún viajecito? Es... sí, lo que tú quieras decir. Es el speederbote. Dirigible, foto. Ese es el dirigible que usó la condesa para escapar de la prisión. Quizá podamos aprovecharlo ahora para subir a estas torres altas. Gracias a Dios no hay ninguna botella en el dirigible, porque no hay forma de... Ahora que tengo el planeador, a lo mejor puedo llegar. Pero vamos. ¿Cómo? ¿Por qué has quitado el menú? ¿Dónde está mi menú? ¿Dónde? Ponme el menú de fotos. ¿Puedo hacer fotos? Creo que solamente si está... ¿Qué desde aquí no puedo? Vamos. Vámonos por ahí entonces. ¡Uy! ¡Ay! Ya que estoy aquí. Ya que quería subir un sitio alto. Joder, no puedo coger el tesoro. Mira cómo podría llegar al tesoro ahora 100 veces. Y antes es imposible. Oye, tú. Foto. No. De espaldas, ¿te vale? No es el mejor ángulo. La condesa se ha equipado para la guerra. ¡Qué suerte! ¿Qué suerte? ¿Por qué? ¿Qué estás pensando en volar ahora? No he visto ninguna presa por los alrededores, así que no puedes inundar a la condesa esta. Ah, va a disparar al dirigible. No, seguro, ya verás. Va a coger un tanque, va a disparar al dirigible. Seguro que hay inocentes ahí en el dirigible. Y va a salir ardiendo ahí en plan... el Hindenburg. Y la vamos a liar pardísima, nada más que asesinar inocentes. No, esto, la puerta se ve, hay una bandera en medio, pero... mierda, no sé por qué. ¿Quiere explotar el tanque? No, creo que va a querer secuestrar un tanque. Y probablemente volar el dirigible y que salga ahí ardiendo en llamas y caiga encima de algún pueblo o algo así, poblado. Nada más que por fastidiar. Foto. Se le doy dos veces, a lo mejor antes no salía, pero ahora sí, ¿no? A lo mejor quiere destruir el puente. También puede ser. También tiene algo en contra de los puentes. Pero el dirigible mola más. El dirigible sale ardiendo. Además con unos colores súper bonitos. Y probablemente pueda causar más víctimas inocentes. Así que... todo ventajas para Barney. Que ya digo, algún día vamos a tener que llevarle a un psicólogo o algo. Porque se le está yendo de las manos. Tienes que entrar donde te marca. Pero esto no es una torre. Esto es... que es una iglesia. Y todo lo demás ha sido hacer fotos. Porque esto no es hacer foto. ¡Foto! ¡Foto! Sonríe a la cámara. ¡Foto! Eso no es una torre. Eso no tiene nada de torre. ¿Puedo entrar ahora que antes no? Botón entrar. Nope. Foto. Base de Neyla. Ahora me deja hacer la foto. Solo estando encima suyo. De tanques, no os importe. Voy a hacer una foto. Espera. No dispar. ¡No! Esto es... ¿me ha visto o es que está borracho? Ah, no, este está borracho. Fantástico. Base de Neyla. Ahí en todo... vemos más desde nuestra ventana que lo que te sacan la foto. Una base en ese antiguo banco. Es un lugar bastante seguro. Costará trabajo sacarla de ahí. Vamos, Sly. Sube a la torre de reeducación. ¿Será posible? Por fin me vio. Sospecho que allí encontraré... vamos, sube a la torre. No, espera. Que estoy ocupado estando muerto. Que por fin se despertó el del tanque. Estaba dormido al volante. Las fotos están sacadas, ¿verdad? No hay que volver a sacarlas. Nunca lo sabré si no me acerco. Sube a la torre. Vale, no, sí. A la torre... que allí encontraremos los ojos de Clockwork. A la torre en la que estaba subida, quieres decir. Vale. Podría haber entrado antes y sacar la foto después. Quiero decir, ya digo, la base de Neyla. ¿Por qué esa es su base? Si tiene un castillo gigante fortificado. Bueno, fortificado. Las cristaleras a lo mejor no son lo más resistente, pero... Joink. Quiero más cuartos. Dame los cuartos. Pero... ah, y me di cuenta que se pueden asesinar con ejecución a los enemigos normales también. Las cosas que me pierdo a veces. Las cristaleras a lo mejor no va a ser el mejor sitio, pero... pero aún así... ¡ah, un momento! ¡Neyla es la otra! Vale, digo, no es la condesa... maléfica o como se llame. Que me da igual, realmente. Sube. Es la misma torre donde estaba, que sí. Con todas probabilidades. ¿Dónde está el objetivo? No, esa es la base. Esto, creo que está encima mío. Creo que es justo la torre en la que estoy debajo y por eso no lo veo.
Vale. La condesa está en el castillo, vale, menos mal. Pero... oye, la deja el chale de invitados. A la mala... O sea que... tan mal no se llevarán, estarán en guerra y todo esto, pero de vez en cuando tienes que... Es esta la torre, ¿eh? Sí, míralo, si es que estaba allí. ¿A quién se le diga? Intenta llegar hasta la ventana rodeando la torre. No, aquí ya, ya lo he explorado 5 veces por si me había dejado alguna botella. No te preocupes, Barney, si estoy familiarizado con el mapa este, te lo creas o no. Uy, no, baja. Ahora es cuando. Ataque entrar, ahora. Es que se me olvida que están en guerra las dos. Que aún así, le ha dejado un chale bueno. Parece más bien una iglesia o algo. ¡Ey! ¿A ti te lavan el cerebro en plan personal en su propia casa? Hay algo más que los ojos de Clockwork. ¿Por qué haces esto? Neila me obligó. Yo nunca miento. Ya lo sé. He leído tu informe psicológico y sé que eres sincera. Entonces, ¿por qué me haces esto? Por eso, querida, porque eres sincera. En tu persecución de Sly Cooper aprendiste demasiado sobre la banda Clau y su operación de especias. Antes o después descubrirías que yo era un miembro secreto. Así que cuando Neila me dio la oportunidad de detenerte, la aproveché. ¡Cobarde! Eres una deshonra para la Interpol. Trabajaré toda mi vida para destruirte. Vaya, me temo que no vas a poder trabajar mucho más en tu vida. En cuanto instale los ojos de Clockwork en este aparato, trabajarás toda tu vida para lo que yo quiera. No me lavarás el cerebro tan fácilmente. Tienes razón, no será fácil, ni indoloro. Reprogramaré tu cerebro y tú pagarás por mí en la Interpol. Ahora, túmbate, relájate y piensa en algo bonito. Y quédate allí, para siempre. Creo que no te han visto. Saca algunas fotos, no sé cómo. Y sal de ahí. No, tengo que ayudar a Carmelita. Está en apuros. Ahora no puedes hacer nada. ¿Qué puede entre los barrotes? Reconocimiento y vuelve al piso franco. Son enormes. Tenemos un modo de ayudarla. Me puedo mira los barrotes. Compara. Vamos, pero ni me tengo que poner de lado para entrar. De hecho, puedo entrar dando volteretas por el... Mira. Uy, casi me cuelo. Son gigantescos. O sea, pero grandismos. Entro, derroto al jefe. Ya no es que ni es que haya tablones de madera corroída que a lo mejor me impidan el paso. Es que puedo pasar. Es casi como una puerta. De grande esto. Es absurdo. Sí, pueden evitar que se nos cuele. Que se cuele el Murray en todo caso. Pero ya. Y seguro que los puedo arramblar, seguro que están atados con pegamento de este del barato. Pero... de repente, todo el argumento del juego este es la operación de especias. ¿Cuándo se ha vuelto tan importante? Ahora, ya digo, en el capítulo anterior, hace 2 capítulos ya, se dieron cuenta de que las especias se lo habían sacado de la manga y no tenía nada que ver con nada y estábamos jodiendo al tigretón por joder, básicamente. Pero ahora, no, es que las especias son la clave de todo. Son especias, es un negocio honrado. Era el único que trabajaba honrado de todos vosotros, desgraciados. Y le queréis echar la culpa al tigre, seguro. El tigre es una buena persona. No ha hecho nada malo. Sonríe para la cámara, por favor. A ver, el ángulo bueno. No, mira para acá. Mira la cámara. Mira la cámara. Ahora, así mejor. Perfecto. La inspectora Fox está retenida en un antiguo Irontec 250. Tosco, pero efectivo. Que está atado a un cacho de madera con esposas, ok. Ah, el satélite este. ¡Ojos! Los ojos de Clockwork. Parece que son controlados mediante ese panel de control. Saca una foto del panel para que pueda descifrar la marca. ¿No acabas de decir cómo se llame? Que cuando ponga los ojos de Clockwork en el aparato, ya por fin podrá controlar la mente. Pero si estaban puestos ya, no te he visto ir a ponerlos. Ay, Dios mío. Sonríe. Esa es la
guardia sombría de élite de la condesa. Son tres normales. El adjetivo duros es demasiado flojo para describir a esos tipos. Me he cargado varios. Les puedo robar y después matarlos de un solo ataque por la espalda. Son tres, será más complicado, pero puedo, vamos. Y vamos a la máquina mágica que da vueltas. Es un batimentes. Nunca imaginé que fueran reales. Ciencia y magia negra a partes iguales. Es una máquina que hace pip. Indestructible con armas convencionales. Pero Murray seguro que la puede destruir de alguna forma. ¿Ordenador antiguo? ¿Dónde? ¿Lo que le estás tocando? No, la gárgola. ¿Ordenador? ¿Te refieres a lo que tengo aquí a mi lado? Ups. ¿Te refieres a esto? Sip. Ese antiguo terminal debe estar conectado a los sistemas de esta torre. Tenemos que encontrar cómo conectarlo. Toca botones de forma aleatoria. Vuelve al piso franco y pensaremos un plan juntos. ¿Cómo coño traigo aquí al tortugo? Porque los accesos están regular. Y la última vez que vi no se quería enganchar a los palos, a las cañerías.